Lo primero que tenemos que tener claro es dónde entra esta falseta. Entraría aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos. ¿Vale? Entonces, en el 12 realmente, ¿vale? Porque es 11, 12, lo que pasa es que en el flamenco se dice un, dos. Pues en el 12 entraríamos. Una vez que tenemos ya clara la entrada, vamos a la falseta. Ponemos un 3 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 3 en la segunda. Y lo que hacemos es golpe pulgar desde la cuarta. Pulgar hacia arriba. Ahora un 2 en la cuarta con el dedo 1. Y otra vez golpe pulgar. ¿Vale? Sería. Después del golpe pulgar, ligamos al 2 y al 0. Sería. Ligamos al 2 y ligamos al 0. ¿Vale? Entonces. Ahora los vamos a la quinta y hacemos 3, un 1 ligado al 0, ligado al 1 y ligado al 3. Vamos hasta ahí. Y ahora los vamos a la menor séptima, que sería un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Y desde la quinta hacia abajo. Vale, vamos hasta ahí. Y ahora los vamos en el traste 6 con el dedo 4. Y vamos a ligar del 6 al 5, al 3, al 5 y al 6. Y ahora un 5 en la quinta y ponemos también un 4 en la quinta. Y lo que hacemos es golpe pulgar y pulgar hacia abajo y hacia arriba. ¿Vale? Desde la quinta, ¿eh? Y ahora tocamos el 4 en la quinta y otra vez golpe pulgar. ¿Vale? Hago esa frase. Y ahora con el dedo este que teníamos el 4 lo pasamos al 3. Y vamos poniendo un si bemol pero con bajo en sol. ¿Vale? En vez de este, lo que hacemos es que aprovechamos este dedo que hemos tocado, este dedo lo subimos, ponemos el 3 en la tercera, el 3 en la segunda y un 1 en la quinta. Y hacemos hacia abajo el pulgar. Lo hago hasta ahí. Ahora y esperamos un poquito el tiempo y después hacemos 0, 1, 3 en la quinta, ligado. ¿Vale? Si os fijáis bien, el 3 en la tercera y el 3 en la segunda no lo quito. ¿Vale? Teníamos de aquí y hago. Y ahora bajo el dedo 2 al tercer traste, cuarta cuerda. Y pongo también el dedo 1 aquí en el segundo traste, la cuarta cuerda también. Y hago golpe pulgar, pulgar hacia arriba. Lo mismo aquí. Y ahora bajo el dedo 1 al traste 1. ¿Vale? Y el dedo 4 lo subo un medio tono, ¿vale? Del 3 al 4. Y doy también golpe pulgar. Entonces sería. Esto hay que tener muy claro el sentido, ¿eh? Si lo haces lento, puedes meter un golpecito así. ¿Vale? Pero es verdad que después rápido, pero el golpecito es para que sepas que no va así. O sea, va y, ¿vale? Y después del 1 que hemos tirado al 0, cuando ponemos aquí el dedo 1, el pulgar no va hacia arriba, es solo y ligamos. Y ahora hacemos un 0 en la cuarta y ligamos un 3 en la quinta. Y un 1 en la quinta y ligamos al 0. Hago esa parte. Ahora lo vamos a la sexta cuerda y hacemos un 1, un 4 ligado al 1, otra vez 4 y un 0 en la quinta. ¿Vale?
¿vale? Sería. Ahora tocamos otra vez el 4 en la sexta y el 0 en la quinta. Y los vamos con el dedo 4 al traste 7 en la cuarta cuerda. ¿Vale? Y ahora repetimos el 7, el 6, el 5, el 4 y ponemos esto, que sería un 5 en la sexta cuerda, un 4 en la quinta cuerda y otro 5 en la cuarta cuerda. Y hacemos golpe pulgar. ¿Vale? Y ahora los vamos al 5, también con el dedo chico y hacemos al 4. Al 3, al 2, la misma postura de antes, pero en el traste 3. O sea, sería un 3 en la sexta cuerda, un 2 en la quinta y otro 3 en la cuarta. Hago esa parte. Y aquí me da tiempo a hacer un rajeado. ¿Vale? Que lo que hago es pulgar hacia arriba, anular, índice hacia abajo y otra vez pulgar hacia arriba. Y después con la palma de la mano lo puedes apagar. Y ya ponemos otra vez el 3 en la tercera, el 3 en la segunda y hacemos golpe pulgar desde la cuarta, o sea, sería un 0. Ligamos un 3 en la quinta y tocamos al 1. Y ligamos al 0. Sería esto. Y esto lo se hace 3 veces. En total 3 veces. Una, dos, tres. Y en la última, seguidamente, hacemos esto. 0, 1, 3 en la quinta. Sería. ¿Vale? Y después, una vez que hemos hecho el ligado, el 0, 1, 3 en la quinta, desde la cuarta, golpe pulgar. Ahora ponemos el índice aquí en la cuarta cuerda, ¿vale? En el segundo traste, hacemos un índice hacia arriba. La mano derecha. Ponemos el dedo 1 en el traste 2 en la cuarta cuerda y hacemos, ¿vale? Índice hacia abajo y hacia arriba. Y ahora lo que hacemos es índice hacia arriba y ligamos un 3 en la quinta. Ahora tocamos el 1 en la quinta y ahora ponemos un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y seguimos con el 3 en la tercera y el 3 en la segunda. Eso no lo hemos quitado. Y hacemos golpe pulgar hacia abajo y después hacia arriba. Sería. Ahora otra vez la quinta, 0, 1, 3, ligado. ¿Vale? Y hacemos golpe pulgar otra vez para abajo y para arriba. Y ahora ligamos al 3 en la quinta otra vez. Tocamos el 0 en la quinta, ponemos si bemol y hacemos golpe pulgar. Y pulgar hacia arriba. Sería. Y ya la última parte de este remate sería un 0 ligado al 3, ya podríamos quitar todos los dedos. Sería un 0 ligado al 3 en la quinta, un 3 ligado al 1 en la quinta, un 1 ligado al 0 en la quinta y ahora un 4 en la sexta. Y ahí los quedamos para hacer el 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Sería 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y ya lo que hacemos es un 1 en la quinta ligado al 0. Hago esa parte. ¿Vale? Y ya ponemos la mayor, ¿vale? Un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera, un 2 en la segunda y hacemos 7, 8, 9 y 10, que lo podemos hacer así. ¿Vale? Yo lo hago con el índice arriba. Índice hacia arriba, anular medio índice hacia abajo y recojo otra vez. ¿Vale? Eso 3 veces. 1, 2 y 3. Todo seguido. O se puede hacer así también. ¿Vale? Que es pulgar hacia arriba, anular índice hacia abajo. ¿Vale? 2, 3. Después, cuando ya he hecho 3 veces eso, hago para abajo con el medio, índice y índice hacia arriba, ¿vale? 2, ¿vale? Que sería 7, 8, 9, 10, 2. Y ahora lo que
que hago es índice hacia abajo y del tirón pongo un si, ¿vale? El si bemol que pongo que es un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 3 en la segunda, ¿vale? No pongo, me gusta poner este acorde, ¿vale? Y ahora lo que hago es en si bemol, índice hacia abajo, y ahora lo paso dos trastes más, que sería 3, 5, 5, o sea, 3 en la quinta, 5 en la cuarta, 5 en la tercera, y también lo mismo. Entonces. Y ya voy bajando, bajo medio tono, ¿vale? Que sería el si, y hago medio índice. Y otra vez, bajo al si bemol, y también medio índice. Ahora voy a la mayor y hago lo mismo. También hay una posibilidad de hacerlo con el ligado, ¿vale? Que sería esta. ¿Vale? Que cuando bajamos con el índice hacia abajo, pues ponemos el dedo 3, ¿vale? Si ponemos el la mayor así no nos vale, pero si lo ponemos con el, la media cejilla aquí, aguantando la cuarta y la tercera, entonces podemos, tenemos el dedo 3 libre para poner un 3 en la tercera cuerda. Y hacemos hacia abajo, hacia arriba, ligado, hacia abajo, el índice y ya. Vale, lo voy a hacer un poquito más rápido. Si queréis un pasito más allá y que te guíe en todo este proceso de la guitarra flamenca, tienes que suscribirte a mi página web. Ahí tengo todos los vídeos que tienes que saber para aprender todas las técnicas y aprender muchísimas cosas de todos los palos del flamenco. También entrarás en un grupo privado de Telegram donde puedes hablar directamente conmigo y con los cientos de alumnos que tengo para que puedas avanzar muchísimo con tu guitarra. Yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!